De 1.005 viviendas exactamente, es un programa nacional, programa federal, eh, techo digno. Eh, bueno, eh, la mitad de estas casas, nuevas casas, nueva urbanización, son en capital y las otras son en el interior. Estas son viviendas completas con todas las infraestructuras. Red de Agua, Red de Cloaca, Cordón Cuneta, Enripiado, Nombrado Público, así que son nuevas urbanizaciones. Y bueno, pueden acceder a estas viviendas todas las personas salteñas que estén inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda. a tener ventaja aquellas personas que ya están inscriptas hace muchos años? Bueno, hay un cupo. Eh, en el cual eh, hay cupo para antiguos, cupo para discapacitados, cupo para personas que tienen casos especiales y las otras van a sorteo, porque son demanda libre, van a sorteo, una vez sorteado se pone en transparente, que es el periodo de tacha, entonces todas personas pueden pasar y ver y si hay alguna denuncia contra alguna persona que está encripta y que se vean que no, no, no cumple los requisitos del IPB, bueno, está el periodo de tacha eh, que es público y el sorteo es público también. Bien. ¿Cómo van a estar constituidas estas viviendas? Bueno, eh, en lo que es capital, eh, son viviendas de dos dormitorios, cocina, comedor, eh, baño, lavadero, eh, están en el sector del Guaico. Eh, son casi 600 viviendas, 550 viviendas que se van a hacer ahí y el resto está en el interior de la provincia, en Orán, Vaquero, Río Piedra, Rosario de la Frontera, Molino, en varios sectores tratando de cubrir este, digamos la, la gran demanda de vivienda que hay y, y están este, proyectadas estas viviendas sobre el terreno que ya eh, tenía el IPB eh, destinado para estas urbanizaciones.